Edgar, voy contigo. Tú dijiste Mariela. omar Lo siento, Edgar. ¿Quién realmente le escribió a Edgar o si son ustedes? Milly. <laughs> yo. Yo. Yo sé quién fue. Yo no Millie. le escribí. ¿Quién le escribió a Edgar? No, no. Blanco, sí, ya. Blanca. Fue gris. Blanco, negro, negro, azul, negro, negro gris azul, rojo. Le marina. escribió a Edgar oh, la carta. Muy oh, bien. ¿Quién me sigue me ahí al lado? <laughs> Renier, ¿quién está al lado de esta? No veo. Renier, ¿quién dice? Tú dijiste Melissa, ¿no? Right? Melissa, sí. Yes. Melissa, ¿fuiste tú? Sí, y aclaro algo, Vanessa. Lástima que haya roto mi cartica. Yo no le había dado respuesta porque el día que respondieron, que hicieron la actividad, yo me encontraba enferma y llegué tarde. Por eso no había dado respuesta. Chiver. Y no, no sube como en el en Por de la actividad. Muy bien. La carta tuvo, la carta, la carta, la carta en la casa el día entero. El día Alejandro. entero en la casa. Sí, yo decía Mariela o Melissa. ¿Quién? A ver, ¿quién le escribió a Alejandro? Hable ahora. Oh, ¿quién una, será la que le escribió a Alex? Mariela, Mariela. Esta, esta muchacha le escribió y, y recibió muy bien el mensaje. Ah, así como bien, dijo salió, muy bien, salió bien. El Don hay. ya hay mejor comunicación. ¿no? Don Day, tengo tanta duda. No, la diabla. ¿Quién crees <laughs> ¿Viste tú? ¿Viste tú? ¿Quién crees que te mandó tu carta, Don Day? Muero de la curiosidad. ¿Quién te vino a la mente? Pero sí, Elizabeth. Elizabeth, muy bien. Elizabeth, fuiste tú. <laughs> fuiste tú, sí. fuiste tú. No. Hey. Y yo quería seguir la dinámica. No. Incluso yo pensé que la dinámica iba a continuar para que al final casi del programa se viera cómo la las relaciones cambian para bien o para claro, mal. Claro, porque, porque yo iba a haber pelea y por ahí, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. bien. A ver, Sebastián, tú dijiste Shirley. Shirley, fuiste tú. No, No. Entonces quién le escribió a Sebastián? O sea, quieres que mire otra persona? Cállate estúpido. Te están probando. Andreina, este, Andreina, dijo Andreina, ¿tú le escribiste a Miguel? Sí, sí, fui yo. Muy bien. ¿Cómo vieron las conjeturas que hicieron los chavos? Pero pues la verdad eso sentía en no, el momento, pero eso fue hace una semana también, pues ahorita recién la estamos viendo. Me ah. estabas preguntando, pero cómo vieron, cómo vieron las conjeturas Posible de los chicos de, de la manera de, de, de pensar las la la cosas? cosas. Yo decir con respecto a mi carta que que me sorprende porque me parece que cuando escribe Shirley es más sensible.